¿Cómo estamos? Saludos. Perfecto de la Tierra. Y no puede existir porque la Tierra es esférica. Reconocibles, sino el que más. Hubo un tiempo en que África tenía un aspecto sorprendentemente distinto del actual. O tal vez no existía. Recordemos que cada 500 millones de años, aproximadamente, en su interminable viaje por la superficie terrestre, las placas tectónicas unen todos los continentes en un supercontinente que reúne toda o casi toda la masa continental del planeta. Ya hemos tratado el tema de los supercontinentes en otro video. Los científicos tienen certeza sobre la última agrupación de continentes llamada Pangea. Comenzó a separarse durante el Jurásico, que duró entre 190 y 135 millones de años. El momento en que África, a la deriva hacia el norte, se acercó a la masa continental euroasiática está más definitivamente establecido por los científicos hace unos 19 millones de años. Surgió un amplio istmo que dividía el antiguo océano Tethys en dos partes. Sirvió como una especie de puente entre los dos continentes. Pero si se observa Gondwana antes de la división, se pueden reconocer fácilmente los contornos de África. Es muy posible que el continente tuviera una forma similar durante siglos anteriores de formación de supercontinentes. Sin embargo, cuanto más retrocedemos en el tiempo, más confusa se vuelve nuestra comprensión. En última instancia, hubo un tiempo en la historia de la Tierra en el que la conocida África no existía y solo se estaba formando a partir de trozos masivos separados. Las huellas de estos procesos titánicos aún pueden verse en el cuerpo del continente. Las cordilleras y mesetas son lugares donde las placas tectónicas no pudieron esquivarse correctamente durante su deriva y chocaron, forzando enormes cantidades de roca hacia arriba. Sin embargo, también hay lugares donde África se está resquebrajando en el sentido más literal. Hace poco, en 2018, los medios de comunicación bullían con titulares alarmantes como una enorme grieta en África puede dividir el continente. Sorprendentemente, a pesar de que los titulares apestaban a periodismo amarillo, reflejaban genuinamente la verdad. Los primeros informes llegaron de Kenia, Etiopía y Tanzania. Majestuosas y horripilantes imágenes mostraban países enteros literalmente resquebrajándose. Las imágenes aéreas mostraban una enorme grieta que atravesaba carreteras y campos, algunas secciones de decenas de metros de ancho. En algunos lugares, la gente intentaba rellenar los huecos con la ingenua esperanza de que sirviera de algo durante un tiempo. Pero el pronóstico es sombrío. Estas grietas en África no son fenómenos solitarios, y el proceso avanza implacablemente. Sin exagerar, se puede decir que aquí mismo se está formando una nueva estructura geológica. De hecho, los científicos conocen desde hace tiempo los procesos tectónicos que se producen bajo el continente, pero pocos esperaban que se hicieran tan evidentes con tanta rapidez. Naturalmente, esto plantea una pregunta. ¿Acabará dividiéndose África? Y si es así, ¿cuándo ocurrirá? Para responder a esta pregunta, es esencial observar las placas tectónicas de la región. El vasto abismo está dando lugar a una depresión conocida como el Rift de África Oriental. Consiste en una serie de valles que abarcan, según algunas estimaciones, hasta 7.000 kilómetros, 4.350 millas, desde el Mar Rojo hasta Mozambique. El Rift africano es un fenómeno global que se extiende por la zona de 9 países, Mozambique, Malawi, Tanzania, Zaire, hoy República Democrática del Congo, Burundi, Ruanda, Uganda, Kenia y Etiopía. Tiene una estructura bifurcada con cada una de las ramas abarcando el lago Victoria por el oeste y por el este. El Rift de África Oriental comenzó a formarse hace unos 35 millones de años entre Arabia y el Cuerno de África, en la parte oriental del continente. Probablemente
puente se formó entre Kenia y Etiopía debido a las oleadas de calor procedentes de la atmósfera, la sección superior más caliente e inflexible del manto terrestre. Este calor provocó la expansión y el levantamiento de la corteza terrestre, haciendo que la frágil roca continental se estirara y fracturara. Esto dio lugar a una intensa actividad volcánica que provocó la formación del pintoresco Monte Kilimanjaro, el pico más alto de África. Dentro de un momento profundizaremos en esta increíble maravilla natural. Posteriormente, el Rift de África Oriental se expandió hacia el sur, alcanzando el norte de Kenia hace 25 millones de años. Según el Observatorio de la Tierra de la NASA, a lo largo de esta monumental grieta en África Oriental, la placa tectónica somalí se está desplazando hacia el este, alejándose de la sección más grande y antigua del continente, la placa tectónica Nubia. Las placas somalí y Nubia también se separan de la placa arábiga por el norte. Estas placas se entrecruzan en la región etíope de Afar, creando un sistema de grietas en forma de Y. La grieta occidental se extiende desde Uganda hasta el norte de Etiopía. La grieta occidental se extiende desde Uganda hasta Malawi. La rama oriental es bastante árida, mientras que la occidental es bastante más verde y se extiende en el límite de los bosques tropicales congoleños. La presencia de las grietas oriental y occidental, así como el descubrimiento de zonas sísmicas y volcanes, indican que África se está dividiendo lentamente a lo largo de múltiples líneas, moviéndose colectivamente más de 6,35 milímetros, un cuarto de pulgada al año. En cuanto a la posible división de África, existen numerosas teorías sobre cómo podría ocurrir. Chicken in a pouch? Yep, chicken. Lots of flavors. 10+ grams of protein per pouch. Here's an urgent message for all those grappling with herpes virus. Deep in the heart of a sleeping village on the edge of the moon. Según uno de los escenarios, una parte importante de la placa somalí se separará del resto del continente africano, formando un mar entre ambos. Según algunos descubrimientos científicos, esta nueva masa de tierra abarcará Somalia, Eritrea y Djibouti, así como las partes orientales de Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique. Un escenario alternativo sugiere que solo las partes orientales de Tanzania y Mozambique se separarían. Dicho esto, la gran mayoría del actual continente africano permanecerá intacto. Al mismo tiempo, surgirá un trozo de tierra separado bastante grande. ¿Se considerará una isla o nuestros descendientes la verán como un pequeño continente? Quizá lo sepamos dentro de unos 50 millones de años. Al final, África podría no dividirse. Las fuerzas geológicas que impulsan las grietas podrían ser demasiado lentas para dividir las placas somalí y Nubia. Un buen ejemplo de fractura fallida en otra parte del globo es la falla del medio continente, que se extiende unos 3.000 kilómetros. 864 millas por parte de Norteamérica. Los científicos no pueden afirmar con certeza si el rifting continuará a su ritmo actual y acabará formando una cuenca oceánica similar al Mar Rojo. Es posible que se acelere o que, por el contrario, se detenga. En cualquier caso, el proceso durará millones de años. Hemos tenido la oportunidad de presenciar de primera mano su progresión y sus implicaciones. Sirve para recordarnos lo frágil y vulnerable que es la humanidad frente a las poderosas fuerzas ocultas en las profundidades del planeta. Sin embargo, las profundidades de África esconden algo más que fuerzas destructivas. Según cálculos aproximados, el continente africano alberga aproximadamente un tercio de todos los recursos naturales del mundo. Y la región al sur del Sahara sigue en gran medida sin explotar. Y esto no solo se aplica a los minerales que se encuentran en otras partes del mundo, como el petróleo, el gas y el carbón. Por el contrario, en algún momento, el continente se convirtió en un enorme laboratorio natural para producir compuestos químicos extremadamente raros. Al día de hoy, los geólogos nos encuentran principalmente en África. Gracias por seguirme, amigo. Gracias por estar en este enlace, amigo. Claro, es la tantalita o coltán. Este metal es indispensable en la fabricación de la electrónica moderna. Es una formación natural resistente al calor que se considera una de las exportaciones más valiosas de todo el continente africano. África posee el 80% de sus reservas mundiales. La mayoría de estas reservas se encuentran en la República.
materia prima para la producción de aluminio. Hasta el 40% de todas las reservas mundiales se concentran aquí, con otro 7 al 9% en Camerún. La mayoría de los diamantes del planeta también se extraen en África. Botswana ocupa el segundo lugar del mundo después de Rusia. Saludos, amigos. Y entre los 10 primeros figuran también Namibia, Angola, Sudáfrica, la República Democrática del Congo, Zimbabue y Sierra Leona. Y esto es solo una parte de la riqueza mineral del continente. Pero no son solo los minerales los que hacen valiosa a África. Posee tesoros cuyo precio está muy por encima de los rubíes. Por supuesto, estamos hablando de la belleza de la naturaleza. Ya hemos mencionado el monte Kilimanjaro que, en cuanto a contornos reconocibles, no se